Quizás desde el invento de la rueda, el hombre empezó a soñar con un vehículo que se moviera automáticamente, literalmente a soñarlo, sin necesidad de animal alguno. Tenemos noticias de que Herón de Alejandría describió en el siglo I después de Cristo un invento al que llamó autómatas. Ese es el origen de la palabra automóvil. A pesar de lo que el nombre significa para nosotros, la invención de Herón requería de la fuerza humana para funcionar. Sin embargo, el dato exhibe las ansias que tenía el hombre, la humanidad, o algunos hombres, por encontrar una forma de desplazarse con libertad y poder llegar a lugares inalcanzables. En la Edad Media, un investigador inglés, Roger Bacon, escribió esta frase profética, Edad Media. También será posible la construcción de vehículos capaces de moverse con fuerza inconcebible sin la ayuda de animales de tiro. Las cosas existen o empiezan a existir cuando el hombre se las imagina. La humanidad está acostumbrada a estas profecías, como en su tiempo se dio la de Jules Verne y la conquista de la luna. En ella se encuentra el primer paso o el origen de los inventos que tiempo después harán las proezas. Ellas inician la cadena de sucesos que engarzados terminan en hacer concreto lo que parecía una quimera. Fue Ferdinand Bernbist, un jesuita flamenco que trabajó, fíjese, un jesuita, en la corte de China, quien construyó la maqueta de un vehículo de vapor que disponía de tres ruedas con un quemador de aceite y una caldera de vapor. Su maqueta fue construida en 1623, bueno, entre 1623 y 1628. El vapor movía las ruedas de paleta y accionaba el eje posterior a través de un engranaje. La perfección del invento abrió nuevos cauces, dando un claro rumbo a los ensayos que habrían de venir posteriormente. Casi todos aceptan que fue el físico francés Christian Huygens, que vivió de 1629 a 1695, fue el creador de la primera máquina motriz de pistón que revolucionó al mundo. La fuerza se generaba por el efecto de un pistón que movía el interior de un cilindro. Se trataba en realidad de un auténtico motor de explosión, pues Huygens utilizaba pólvora como combustible. ¡Bam! 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 Finalmente, el oficial de artillería, Nicolás Joseph Cugan, construyó en 1771 el vehículo de tres ruedas con una caldera de vapor, que ya había venido la revolución industrial, que estaba situada junto a la rueda delantera. Existe un acuerdo general en el sentido de que el invento de Cugan fue el primer vehículo que mereció el nombre de automóvil. Fue en 1803 cuando el ingeniero británico Richard Trevelyan finalizó la construcción de un automóvil de vapor. Los avances en materia de motores de vapor rindieron un fruto tremendo. En 1825 circuló entre Stockland y Darlington, Inglaterra, el primer tren movido por vapor. En la década siguiente se perfeccionó. Eso fue una revolución tremenda en la historia de la humanidad. Tremenda, tremenda, tremenda. No digo desde luego la revolución industrial, pero también el advenimiento de los ferrocarriles.
En las décadas siguientes se perfeccionó la máquina de vapor, por lo que lo demás asombraba al mundo entero. A pesar de estar a la vanguardia en esta materia, Inglaterra tenía una legislación que dificultaba la evolución de los logros. En Francia se dio un avance importante y histórico. Amel Bollé en 1873 presentó el primer carricoche de vapor, al que llamó Contino, y con gracia, lo voy a decir en español, la obediente. En 1807, oigan ustedes desde cuándo, 1807, el suizo Isaac de Rivas construyó un motor de explosión que montó en un primitivo carretón de mano, con la notable innovación que consistió en la utilización de una mezcla de hidrocarburo con aire, que se encendía eléctricamente en el interior del cilindro, consiguiendo así el movimiento del pistón famoso. 53 años después se dio un paso más. Fue el belga Joseph Étienne Lenoir quien empezó a fabricar motores de este tipo en forma comercial. Mucho tiempo después se registró esta patente tan importante. Nicolás August Otto tomó como base aquel motor inventado por Lenoir para crear el legendario motor de combustión interna, asociado ni más ni menos con don Rudolf Diesel. Esto fue al final del siglo XIX. Y se implantó un nuevo sistema para la combustión interna. A estos célebres nombres siguieron otros: Gottfried Wilhelm Daimler, ni más ni menos, y don Carl Benz, el creador de la línea de automóviles Mercedes-Benz, que junto este don Carl con este con y este otro señor, con William Maybach, crearon un automóvil comercial. No existían. Los automóviles se fabricaban bajo pedido y el proceso era lógicamente tardadísimo porque era artesanal. Benz había nacido en Alemania el 26 de noviembre de 1844. Trabajó como ingeniero y en 1871 montó su propio taller mecánico en Mannheim. Su trabajo se enfocó al perfeccionamiento de los motores de gas. Y en 1879 creó el primer motor de dos velocidades. Posteriormente se concentró en los motores de combustión interna y en 1886 creó un vehículo de motor a partir de un triciclo con un motor adaptado en la parte trasera. Bes fue mejorando y mejorando su trabajo hasta que en 1888, su esposa Berta y sus dos hijos, sin que lo supieron, recorrieron 80 kilómetros con un 80 kilómetros en aquel entonces con un vehículo inventado en los talleres del señor Benz. La empresa Daimler lanzó al mercado en el año de 1901 un vehículo poderoso, apto lo mismo para recorridos en las ciudades que en las carreteras. A este auto se le puso el nombre de Mercedes, que era el nombre de una de las hijas de Emily Jenkins, amigo y apoderado de Daimler. La leyenda cuenta que Jenkins había tenido dos hijas, una llamada Mercedes y otra Prunella, y que fue mediante un volado que se eligió el nombre de la primera. Nótese el interés de Daimler desde el primer momento. Combinar la necesidad con el placer.